Bienvenidos de regreso arriba a Bogotá. Iniciamos este nuevo bloque de información con nuestra compañera Angie Telles. ¿Recuerdan ustedes los disturbios que se presentaron en la Universidad Nacional el pasado 8 de junio? Pues estos disturbios dejaron a un uniformado gravemente herido y Angie Telles se encuentra en este momento con el padre de este uniformado para conocer pues cómo ha sido su evolución y su estado de salud. Angie, la escuchamos. Así es, Lina. Pues mire, los padres de este patrullero identificado como John Rodríguez, de 31 años, que resultó lesionado el pasado 8 de junio, tienen la fe intacta porque hay un primer balance positivo de su evolución y es que ya respira por sus propios pulmones, por sus propios medios. Recordemos que desde que resultó lesionado tenía un respirador artificial, pero ya ha avanzado y hace falta que despierte y que también desinflame su cerebro, pues debido a este impacto que recibió en su cabeza. Por eso nos acompaña el padre del patrullero, el señor Don Freddy Rodríguez. Muy buenos días, gracias por permitirnos este espacio en Arriba Bogotá. Ustedes están hospedados aquí en la capital, ustedes son de Ciénaga Magdalena, están aquí pues con el patrullero apoyándolo. ¿Qué les han dicho los médicos inicialmente? Primeramente, gracias a Dios y a la Policía Nacional, pues por el apoyo que nos han brindado. Y pues el balance de nuestro hijo, muy a pesar de todos los hechos, todos los acontecimientos que sucedieron, que los primeros días fueron terribles, fueron noticias nefastas para nosotros, pero como tenemos a un Dios que todo lo puede y para Él no hay nada imposible, tenemos nuestra fe intacta, ya nuestro hijo respira por sus propios pulmones y una evidencia más de que la última palabra la tiene es Dios, no los hombres. Y ahí está mi hijo respirando por sus propios pulmones y evolucionando, gracias al Señor, y esperando que siga siendo así. Y gracias también a todo a toda la parte médica, pues que han puesto todo su sabiduría humana para poder tener a mi hijo, y de ahí también en el estado en que se encuentra, pues, y como le digo, avanzando, y eso es lo que esperamos nuestra familia y pues cada uno de los que se han unido a esta causa, que han sido demasiados en esas oraciones, que han sido valiosas porque nuestro Señor las ha escuchado. Ustedes han ido a visitar al patrullero John Rodríguez. ¿Qué le dicen ustedes? ¿Cuáles son esos mensajes? ¿Ustedes le hablan también para que él tome esas fuerzas y logre salir de esa cama UCI? Sí, desde el primer día pues que pudimos verlo, les hemos estado hablando constantemente y estimulando, pues, hablándole, y en estos momentos únicamente como está en UCI, obviamente podemos verlo una hora en la mañana y una hora en la tarde, esperando que muy pronto se haya llevado una habitación para permanecer las 24 horas con él y seguir estimulándole, hablándole, y sobre todo leyéndole la palabra de Dios, como lo hice desde niño. Aún estando en su barriga de su madre, pues yo siempre le hablaba de la palabra, y eso pues es lo que estamos esperando, que salga ya una habitación. Muchas gracias, don Freddy, por su testimonio muy importante. Gracias. Y es que exactamente lo que están pidiendo los familiares de este patrullero es justicia, que logren capturar al responsable de haberle arrojado esta papa bomba explosivo en la cabeza a este patrullero. Continúen entonces con más información de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.